¿Qué tal? Buen día amigos, sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto, aquí en la emisión de DGS TV. Quien suscribe el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. La semana pasada hablábamos justamente de un tema importante: los 201 años de. La firma de los tratados de Córdoba y la creación de uno de los artes culinarios más importantes y ricos de nuestra gastronomía mexicana, el famoso chile en hogada, que ya en septiembre estaremos degustando para nuestras fiestas patrias. El día de hoy, amigos míos, tenemos otra conmemoración verdaderamente interesante que pasó hace unos días pero que estaremos viviendo en la crónica de agosto a septiembre. Es por eso que hemos decidido este programa hablar de los 175 años de, la, de dos batallas importantes y de un hecho que ya viviremos. Uno, la batalla de Lomas de Padierna, el 20 de agosto. La batalla de Churubusco a partir del 21 de agosto, y el avance de las tropas norteamericanas para sitiar el castillo de Chapultepec para el 13 de, de septiembre de 1860 y tantos, lo que nos da la cifra de 175 años de estos hechos que vamos a englobar con el nombre de la intervención norteamericana. Esto va a empezar, nuestra historia va a empezar con conflictos que tenía Estados Unidos con México, gubernamentales, hay épocas en las cuales hay tierras de conquista y a México, por supuesto, siendo una nación independiente, va a empezar a vivir fenómenos en los cuales pues van a empezar a diferentes países a querer atacar a México, que, querer invadir y apoderarse de México. Entre ellos tenemos varias intervenciones, la intervención francesa, la intervención eh, inglesa en algún punto que hubo. Pero una de las que más afectó fue la intervención norteamericana de 1847. Eso es muy interesante de platicar, amigos míos. ¿Por qué? Porque se va a suscitar toda la historia en la Ciudad de México. Hay una batalla, la batalla de Cerro Gordo en Veracruz, que ganan orgullosamente los mexicanos, pero permitieron el avance de algunas tropas norteamericanas a donde siempre llegaban hasta el día de hoy los camiones, los autos, la gente que viene de Veracruz, toda la gente de Veracruz y de Puebla va a pasar por lo que hoy se llama la calzada Ignacio Zaragoza, por la famosa La Zaragoza, por ahí siempre pasan. Pues también los soldados norteamericanos, los que sobrevivieron de la batalla de Cerro Gordo en Veracruz, van a pasar por la, no se llamaba así por supuesto, pero por la calzada Ignacio Zaragoza, van a pasar. Por un lugar donde el entonces presidente de México, por supuesto, López de Santa Ana, pues va a decir que era general en ese momento, va a decir que ahí seguramente iban a pasar los norteamericanos. Entonces plantea una emboscada en un lugar que se llama Peñón Viejo, actualmente es una estación del metro, el Peñón Viejo, ahí puso una agente a militares para darle el ataque, por supuesto, a los norteamericanos. Los norteamericanos que tenían una estrategia militar más avanzada, se van a ir por otro ladito, por otro laredo, y se quedó ahí su gente, se quedó su munición. Van a atacar el sur de la Ciudad de México con, con una estrategia militar impresionante, en lo que es Lomas de Padierna, más o menos en lo que hoy es la Alcaldía Tlalpan van a ganar con facilidad las lomas de padierna y van a empezar un asedio hacia el centro de México. Siempre lo he dicho, lo bueno, lo malo, los triunfos o derrotas siempre pasan en este el centro de la Ciudad de México. El objetivo era invadir el castillo de Chapultepec. ¿Por qué? Porque invadir el castillo de Chapultepec, quitando la bandera mexicana e izando la bandera norteamericana era síntoma que habían ganado todo el país. ¿Por qué? Porque quien entraba a la Ciudad de México triunfante o derrotado, ganaba o perdía. No había de otra. Por eso, aún, como lo dijimos la semana pasada, aunque se firmaron los tratados de Córdoba el 24 de agosto, se declara la independencia nacional hasta el 27 de septiembre, un mes cuatro días después. ¿Por qué? Por el simple hecho de entrar triunfantes a la Ciudad de México. Lo mismo pasó, pero a la inversa, en la intervención norteamericana. Habían perdido y ganado batallas, pero la importante era la que se fraguaba en la Ciudad de México. El objetivo, el castillo de Chapultepec. Ganan la loma de Padierna por, por eh, Tlalpan, más o menos. Van a agarrar la actual calzada de Tlalpan. Van a pasar para llegar hacia un lugar donde era el exconvento de Churubusco, en el pueblo de San Mateo Churubusco, lo que hoy es el Museo Nacional de las Intervenciones. Van a pasar por ahí. Y hay dos personajes importantes para esta historia, dos militares que van a guardar, a cuidar, por supuesto, el fuerte del exconvento de Churubusco. Un militar de nombre Pedro María Anaya. Y otro militar muy importante también, de nombre Vilchis. Van a ser los dos personajes que van a estar, por supuesto, resguardando el exconvento de Churubusco, con una ayuda muy importante para ese momento. Gente de ascendencia irlandesa que México en la batalla de Monterrey de 1845 les dio asilo político y les dijo que si se pasaban de su bando, del bando mexicano, les iban a respetar, por supuesto, su fe a la religión católica y les iban a dar trabajo. Los irlandeses se pasan de este lado. El famoso batallón de San Patricio. ¿Por qué? Porque el santo importante de Irlanda es San Patricio. Entonces, el batallón de San Patricio, de puro irlandés, va a apoyar a la causa mexicana y va a estar ahí, guarecidos en el exconvento de Churubusco, con el general Vilchis y con el general Pedro María Anaya, un personaje importante, un personaje que para ese momento ya era retirado y era un militar de más de 60 años que ya tenía muchos años retirados y estaba en su casa de Morelos esperando la muerte literal. Pero lo mandan a llamar porque la patria lo necesitaba. Y él va estoicamente a sus 65 años, se vuelve a vestir de militar y empieza a cuidar el ex convento de Churubusco. Van a llegar, por supuesto, los estadounidenses a ese lugar y con facilidad van a ganar el ex convento de Churubusco. Se van a tomar posesión de él, llegan y un militar estadounidense de un hombre Nick le va a decir a Pedro María de Anaya, le dice, "¿Dónde está el parque?" Y ahí Pedro María de Anaya va a lanzar la frase histórica de si hubiera parque, usted no estaría aquí, diciendo, si tuviéramos municiones, les hubiéramos ganado. Los estadounidenses se plantan en el exconvento de Churubusco y de ahí van a empezar la emboscada de los días 20 de agosto a llegar al castillo de Chapultepec con la famosa historia de los niños héroes que ya la comentaremos para el 13 de septiembre de 1847. Esto es lo que es la historia de la, de la batalla de Lomas de Padierna, la batalla del convento de Churubusco con Pedro María de Anaya al frente. Por eso hay un metro en, en la calzada de... Tlalpan, que se llama General Anaya. ¿Por qué General Anaya en esa zona se dio la batalla? Por eso el metro se llama así. Es así que esta es la historia de la intervención norteamericana a nuestro país, que va a culminar, por eso lo digo, no termina esta historia ni esta crónica, vamos a seguir con ella. ¿Por qué? Porque se perdió. Lomas de padierna se perdió el ex convento de churubusco hoy Museo Nacional de las intervenciones pero hay una crónica más la historia de los niños héroes de Agustín Melgar, del Juan de la Barrera, de Juan Escutia es mito es realidad pero vamos a tomar la crónica de la intervención norteamericana en una segunda parte, la intervención de la toma del castillo de Chapultepec. Les agradezco infinitamente el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes, por supuesto, en este especial de esta, la intervención norteamericana en nuestro país, donde más, aquí, en esta segunda temporada de Historias y Leyendas de la Ciudad de México en DGSTV. Que pasen excelente día. Hasta la próxima.